hora de moverse. Siéntate donde veas. ¿Qué hiciste antes de venir aquí? Antes aparecía en un espectáculo de medicina. Tenía que vestirme con trajes estrafalarios y ver el futuro, mientras que otros estafaban al público. Eso parece un poco denigrante. Sí, pero todas nuestras experiencias tienen su utilidad, Terran. Cuando llegué a Kobo, me di cuenta de que un embaucador intentaba estafar a alguien con prioridad falsa. ¿Cómo lo supiste? Vestía con manga larga, a pesar del calor. Era un juego de manos, ¿eh? Vi a un mercader de Corellia hacer eso. Es un viejo truco. En fin, que detuve la venta. Y Doma me lo ha agradecido desde entonces. ¿Y el estafador? Oí que intentó la misma jugarreta con los piratas. Y eso selló su destino. Errante. ¿Puedo ofrecerte hoy? Admite que no está nada mal. He conseguido tu primer objetivo. Parece que un pirata de pacotilla llamado Kip Ostar ha estado colándose por la Garganta Draga. Al tipo le gusta pillar a sus presas desprevenidas, así que vigila tus espaldas. Gracias por el aviso. Dámelas cuando me traigas su holodisco. Escucha, ahora que soy tu compañera... ¿Compañera, dices? Socia, compañera, llámame como quieras. La cuestión es que nuestra relación es una inversión. Y hay peces más gordos que estos piratas de pacotilla. Yo me ocupo de las recompensas. Pero si le pasara algo a mi gente, sabes que son mi prioridad. Con esa actitud conseguirás que te maten, Cal. Pero en cierto modo, lo respeto. ¿No vas a salir nunca de ahí? Me lo pienso, pero tampoco esperes nada.
¿Cuál es nuestro próximo destino? Ruta hacia la luna destrozada. Siguiente parada, la luna de Cobo. Eso debería decirlo yo. Limítate a tu papel. Tú disparas y yo piloto. ¿Has echado un vistazo a la tecnología vieja que Cal encontró en el refugio de Dagan? Sí. A ver si el laboratorio de la luna despeja algunas dudas. ¿Qué crees que ocurrió? ¿A la luna? ¿Quién sabe? ¿A quién le importa? No tengo tiempo para lunas. Creo que tuvo algo que ver con la invasión de Tanalor. ¡Qué tranquilizador! Me sorprende que aún se pueda vivir en la luna. Tú y yo tenemos ideas muy distintas del concepto de vivir en un sitio. Lo sé. He visto tu cantina. ¡Cuidadito! Ven aquí, Cal. Falta muy poco para llegar. ¿Estás bien? Sí, solo un pelín oxidado. ¿Y tú? Un tanto inquieto, pero todo irá bien. Vaya, ¿quién lo diría, don optimista? ¿Me haces un favor? Déjalo, anda. Harás que se me revuelva el estómago. ¿Seguro que no es tu comida? ¿Qué ha pasado? Ya casi estamos. Dicen que la luna está embrujada. ¿Este laboratorio no podría estar en un lugar más soleado? Y que lo digas. Pero si encontramos algo aquí que nos ayude a navegar por el abismo de Cobo, me vale. Por lo que dice Gris, el abismo es un cementerio de naves. Y ahora estamos en un cementerio lunar. Muchos cementerios. Muchos cementerios. Estoy vigilando. Por ahora he detectado a un látero nervioso. ¿Estás bien? ¿Yo? Sí. Ah, sí. Es que me encanta que hayas traído la mantis a otra luna embrujada. No tardaré. Solo tengo que buscar el laboratorio que encontró Córdoba en la base de datos del archivo. Claro. Tómate tu tiempo. Vete deprisa a ese laboratorio, chaval. No sé qué pasó aquí ni quiero saberlo. Recuerda a la antena del bosque, solo que a una escala mucho mayor. Esta estación está cerrada. ¿Están aquí? ¿Hay alguien? Nos han atacado, activando protocolos de evacuación. Esta estación está cerrada. Quedarse aquí es peligroso. Córdoba habló de unos registros de visitas de Dagan a un laboratorio en esta luna. Esto lleva el sello de Kree. ¿Creen que hay algo más allá del abismo? Santari Kree, sí.
Supongo que al Consejo le basta con eso. Vale, por ahí no es. Esperaba que este sitio estuviera operativo después de tanto tiempo. Hay que estar alerta y encontrar ese laboratorio. Sectores 1 a 4, operativos. Estado del recinto, activado. Estado de la antena, desactivada. Yo creo que hay bastante actividad. Para esto, y Reidis me recompensará. A mí me parece un intento.
Eres ya. ¡Eso lo has notado! ¡Venga, venga! ¡No podemos perder! Están buscando algo. Resultados. No aguanta. Habrá que reforzar la cámara otra vez. Está sellado. Saludos. ¿Dónde está tu fuerza? Por debajo de lo óptimo. La antena sigue en el aire. ¡Haz que cuente! ¡Atacando! ¡El sol! ¿Dónde gente hay esperándonos? ¿Mal presentimiento? Ya, yo estoy igual. ¿Pasa algo?
¡Os toca, idiotas! ¡Tendrás que hacerlo mejor! ¡No quiero morir aquí! Soy mejor que todos ellos. No nos quieren husmeando por aquí, ¿verdad? ¿Algo interesante? No seguirá cerrada mucho tiempo. Vamos a enseñarle esto a Zeta. ¿Dónde está el laboratorio? El acceso al laboratorio está restringido. No se puede entrar. Tranqui, tú corre y busca dónde esconderte. No tengo acceso. Intenté decírselo. Por favor, déjame marchar. Los piratas han hecho barbaridades con estos droides. No tengo acceso al laboratorio. Por favor, déjame marchar. Vale, buena suerte.
Nunca pensé que me las vería con un Magna Guardia. Siempre lo clavas. ¿Has encontrado algo, colega?
¿vale? Ha funcionado. Seguro que Z recupera los datos de este disco. ¡Cuidado, BD! ¡Todavía no nos hemos librado! ¡Será una broma! ¡Buen trabajo, colega! Sector 5, Delta. Sin anomalías. Escaneando. Sector 5, Epsilon. ¿Vamos a echar uno? Sin anomalías. Escaneando. Sector 5, Zeta. Una anomalía. El cielo está roto. Nos han atacado. Toca, BD. Respira. Sigamos adelante, colega.
Aún no hemos acabado. Podemos lograrlo. ¿Te diviertes, colega? Programaría a los ojalatas para que hablaran tanto. Vaya una ruina maldita. Pero si desde arriba dicen que aquí hay algo de valor, no seré yo quien lo cuestione.
Vamos a enseñarle esto a Zeta. ¿Un estimulante, bebé? ¿Por qué poco? Que te acerques. Así que sal de aquí, Jedi. ¿Sigues aquí? Tienes valor, lo reconozco. Pero yo tengo órdenes, así que largo de aquí. Bien visto. Vamos a llevárselo a Zeta. Asegúrate de cortar el camino. Nadie debe. Ni siquiera esa escoria Jedi. El objetivo es un cobarde. Pues sí. Deberíamos avisar. Que se sepa que lo hemos visto. Preferiría matarlo yo mismo. Pero no quiero tener que responder ante Raibis. Ya habrá una próxima vez. Vamos a enseñarle esto a Zeta.
lucha junto a mí. ¡Comanza! Sistema dañado. Golpe potente. Toma, Finch. ¿Qué? Cazando. ¡Ayúdame! Localizad al objetivo. Evaluando daños. Alerta de intruso. No lo perdáis. Bebé, lánzame un estimulante. ¡Me ha engañado! ¡Se acabó el tiempo! Que están protegiendo algo importante más adelante. Se supone que no pueden. ¿Estás bien? No tienen permiso para entrar. Vamos a llevarle este disco de datos a Zeta. Un estimulante. Me siento mejor. Vas a morir.
no quieren que nos acerquemos. Bien. Thank you.
Está claro que no quieren que entremos. Pesa mucho. Creo que no podré moverla. Podemos irnos. Pobres droides, abandonados durante siglos, hasta que llegaron los piratas. Esta vasija está rota. Es inútil. Según el manifiesto... Hay que llevárselos a Córdoba.
interesante. Y aquí estás, justo a tiempo. ¡Cuánto me alegro!
Un emisor personalizado. Igual podemos arreglarlo. Mire, soy el mejor piloto para esta misión, y lo sabes. Todas las naves que hemos enviado al abismo han desaparecido. Iremos juntos. No puedo dejar que corras ese riesgo tú solo. Este es tu invento. No lo comprende nadie más. Eres la única que me puede guiar de vuelta. De acuerdo. Voy a registrar el trayecto y me aseguraré de que vuelves con nosotros. Otro recuerdo. Nos han encerrado. ¡Sal corriendo antes de que lo lamentes!